Hoy hablaremos acerca de una historia que capturó el corazón de millones de personas a través del famoso programa de talentos America's Got Talent, pero que también guarda detrás de cámaras algunas verdades que no todos conocen. Richard Goodall, el conserje escolar que sorprendió al jurado y a la audiencia con su emotiva interpretación, no es solo otro concursante que pasó por el escenario. Su historia es un testimonio de perseverancia, humildad y el poder de la música para conectar a las personas. Sin embargo, hay mucho más sobre Richard que America's Got Talent no contó, desde su vida antes de la fama, pasando por los desafíos que ha enfrentado, hasta los momentos que cambiaron su vida para siempre. En acceso exclusivo, va a desentrañar las capas que rodean la historia de este increíble cantante y ser humano. Pero antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta a este video para mostrar tu apoyo y suscribirte al canal para ver más contenido. También podrías entrar en la sección de comentarios y contarnos qué video te gustaría ver próximamente. Tus sugerencias son importantes para nosotros. Y antes de que Richard subiera al escenario de America's Got Talent y emocionara a millones de espectadores, vivía una vida sencilla como conserje en una escuela primaria en Terre Haute, Indiana. Su carrera como conserje no era glamurosa, pero Richard siempre tuvo un amor profundo por la música. En entrevistas posteriores al programa, Richard ha mencionado que su pasión por cantar comenzó cuando era muy joven, inspirado por leyendas de la música como Elton John y Michael Jackson. A pesar de su talento, nunca persiguió una carrera musical profesionalmente. En lugar de eso, la vida lo llevó por un camino más modesto, pero no menos significativo. Trabajando en la escuela primaria Davis Park, Richard no solo se encargaba de las tareas diarias de mantenimiento, sino que también era conocido por su amabilidad y su relación cercana con los estudiantes. Para ellos, era más que un conserje, era una figura amigable y respetada, alguien que les daba buenos consejos y siempre tenía una sonrisa para ofrecer. Lo que muchos no sabían en ese momento es que en los pasillos vacíos o mientras limpiaba aulas, Richard a menudo cantaba. Sus colegas y algunos estudiantes afortunados ya sabían de su increíble voz, pero no fue hasta mucho tiempo después que el resto del mundo descubrió su talento oculto. El camino de Richard hacia America's Got Talent fue, en muchos aspectos, una combinación de suerte y valentía. Años de cantar en privado finalmente culminaron en una presentación casual que cambió su vida. Durante una ceremonia escolar, Richard fue convencido por sus compañeros de trabajo y algunos estudiantes para que se subiera al escenario y cantara. Esta interpretación fue grabada y compartida en las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. El video llegó a los productores de America's Got Talent, quienes se sintieron intrigados por su historia y lo invitaron a audicionar para el programa. Richard aceptó la oportunidad, pero no sin algunas reservas. Como él mismo ha admitido en entrevistas, el miedo al fracaso y las dudas sobre si era lo suficientemente bueno lo acechaban constantemente. A pesar de su talento, siempre se vio a sí mismo como un conserje común, alguien que estaba lejos del brillo y el glamour del mundo del espectáculo. Sin embargo, el apoyo abrumador de su comunidad y su familia lo empujaron a dar el salto. El día de su audición en America's Got Talent, Richard Goodall subió al escenario como lo hacen muchos otros concursantes. Con nervios, esperanzas y sin saber realmente qué esperar, los jueces, incluidos Simon Cowell, Sofía Vergara y Howie Mandel, lo miraron con escepticismo al principio, como suelen hacerlo con los concursantes desconocidos que no tienen antecedentes en la música profesional. Pero todo cambió cuando Richard comenzó a cantar. Su elección de canción, Imagine, de John Lennon, fue una decisión que no solo resonó en los corazones del jurado, sino que también en la audiencia. Con una voz clara y llena de emoción, Richard entregó una interpretación tan genuina que pronto los aplausos comenzaron a llenar el teatro. Los jueces estaban visiblemente conmovidos. Simon Cowell, conocido por ser el más crítico, incluso mostró una sonrisa aprobatoria. La actuación de Richard rápidamente se volvió viral, alcanzando millones de vistas en YouTube y otras plataformas de redes sociales. El público se sintió atraído no solo por su talento vocal, sino por su historia. Aquí estaba un hombre sencillo, que nunca había buscado fama ni fortuna, pero cuya pasión por la música fue innegable. Fue el tipo de actuación que hizo recordar a la gente por qué programas como America's Got Talent existen en primer lugar.
para descubrir joyas ocultas y darle una plataforma a personas ordinarias con talentos extraordinarios. Aunque la historia de Richard en America's Got Talent fue presentada de manera conmovedora, hay muchos aspectos de su vida y su viaje que no llegaron a la pantalla. Primero, está el hecho de que Richard, aunque humilde, ha enfrentado desafíos personales significativos a lo largo de su vida. Antes de su fama, Richard había lidiado con la pérdida de seres queridos cercanos, algo que marcó profundamente su vida y que, según él, influyó en el estilo de cantar. La música, en muchas formas, fue su refugio emocional. Además, lo que muchos no saben es que Richard había intentado perseguir su amor por la música en el pasado, pero enfrentó una serie de rechazos. Durante su juventud había participado en audiciones locales y regionales, con la esperanza de encontrar una oportunidad en la industria musical. Sin embargo, la falta de éxito en esos intentos lo llevó a dejar de lado sus sueños y enfocarse en un trabajo más estable para mantener su familia. En lugar de ver esos fracasos como el final de su pasión, Richard continuó cantando en privado para su propio disfrute y el de los demás en su comunidad. Después de su presentación en America's Got Talent, la vida de Richard cambió drásticamente. Ya no era solo el conserje de una escuela en Indiana, sino una sensación viral. Los medios de comunicación nacionales comenzaron a cubrir su historia y pronto recibió invitaciones para actuar en programas de televisión y eventos benéficos. A pesar de la atención, Richard siguió siendo increíblemente humilde, reconociendo en entrevistas que nunca había esperado llegar tan lejos. Sin embargo, la fama también trajo sus propios desafíos. Como ocurre con muchas personas que alcanzan el estrellato de manera repentina, Richard tuvo que aprender a navegar por un mundo nuevo. La presión para mantenerse relevante en la industria del entretenimiento era real, y había momentos en los que se preguntaba si debía seguir adelante con su carrera musical o regresar a su vida tranquila en Indiana. Al final, optó por una solución intermedia, continuando con su trabajo en la escuela, pero también aceptando oportunidades para actuar en eventos benéficos y comunitarios. Quizás lo más conmovedor de la historia de Richard Goodall es la manera en que su comunidad lo apoyó a lo largo de todo el proceso. Los estudiantes y colegas de la escuela primaria Davis Park se sintieron inmensamente orgullosos de él, y su historia sirvió como una inspiración para todos. Richard se convirtió en un ejemplo viviente de cómo nunca es tarde para perseguir tus sueños, sin importar cuántos obstáculos enfrentes en el camino. En entrevistas posteriores, Richard ha hablado de lo agradecido que se siente por la oportunidad que America's Got Talent le dio. Aunque no ganó el programa para él, el simple hecho de haber llegado tan lejos ya fue una victoria. Su historia es un recordatorio de que el éxito no siempre se mide en trofeos o premios, sino en el impacto que tienes en los demás y en cómo te mantienes fiel a ti mismo. Hoy Richard sigue viviendo en Terre Haute, Indiana, y aunque su vida ha cambiado en muchos aspectos, sigue siendo el mismo hombre humilde y trabajador de siempre. Ha lanzado algunas canciones originales en plataformas como YouTube y Spotify, y continúa actuando en eventos locales y benéficos. No tiene planes de mudarse a Hollywood ni de cambiar su estilo de vida drásticamente, algo que sus fans admiran profundamente. La historia de Richard Goodall es un recordatorio poderoso de que el talento puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que a veces solo se necesita una oportunidad para que el mundo lo descubra. America's Got Talent mostró a Richard como un hombre muy común con una voz extraordinaria, pero lo que no te contaron es que detrás de esa voz hay una historia de lucha, perseverancia y sobre todo de humildad. En un mundo donde el éxito muchas veces se mide por la fama y la fortuna, Richard Goodall nos enseña que el verdadero triunfo está en no renunciar a lo que amas, incluso cuando parece imposible. Y así hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro innovador contenido. Y hasta un próximo video.